Hola mis muchachas, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Les traigo este diseño muy colorido que pues decidí hacerme este set de uñas acrílicas por un diseño que vi en Instagram. Ahí en las, ¿cómo se llama? En las historias de aquí de YouTube se los compartí hace unos días. Y bueno, este va a ser mi diseño, chicas, que me voy a estar dejando yo creo por unos 2 semanas o un poquito pasadito de 2 semanas. Si es que no me aburro y me lo quito y me hago otro, porque este ya es el tercer set que me hago. Con las otras nada más duré creo que unos 5 días, pero pues no sé, como que no me convencía mucho. Y hasta que vi este diseño y pues bueno, este es el que me dejé. Y espero que les guste tanto como a mí. A mí la verdad que este diseño me gustó mucho, lo he visto mucho en Instagram. Y pues la que lo creó, ahí en la fotito que le subí en las historias, ahí viene el nombre con letras pequeñitas de la chica que lo realizó. La verdad que está muy bonito, solo que yo le cambié los colores y pues los hice más o menos pues a mi gusto, no exactamente como venía en la foto. Pero sí, pues me inspiré en los colores, me inspiré en los cristales y en las florecitas que tenía. Y pues sí, chicas, aquí estoy utilizando los acrílicos de la marca Tombs que me estuvieron enviando hace una semana. Y la reseña de estos acrílicos ya se la subí ayer. Espero que les haya gustado. Ustedes aquí van a ver cómo es que se están moldeando los acrílicos. Tienen muy buena consistencia, chicas. Yo no veo que haya necesidad de mezclarlos con acrílico cristal para nada. No se te escurren. Muy bonita la calidad de estos productos. Tengo ya un código de descuento que se llama NEOS18. Aquí en el primer comentario de este video les voy a estar poniendo toda la información. Miren, este verde me encantó. Es un verde como pistache hermoso, chicas. No tienen destellos, o sea, así como mini glitter o brillitos. No, no tiene nada. Son así, puro, el acrílico puro. Y me encantaron, miren. Yo estoy trabajando estas uñas con este pincel de número 16. Aquí les paso los acrílicos. Miren, este es el verdecito que me acabo de poner. Lily Pad, así es como se llama. Y bueno, aquí este amarillo. Son los que utilicé. Utilicé el color lila también. Aquí está. Este que es como un rosa así muy tenue. Este que es un como turquesa, algo así. O un aqua, algo así, chica, un verde más o menos así aqua. Y este es el cover que utilicé para hacer el difuminado, porque voy a estar haciendo un difuminado en todas las uñas. Miren qué hermosas se ven. Y bueno, voy a estar haciendo el difuminado, chicas. Aplico aquí una perla. A mí la verdad no me gusta poner la perla muy seca, porque miren cómo se hace bola. Y a la hora de que tú vas aplicando la perla muy mojada, se te van haciendo como muchas montañas, muchos bordecitos. Y eso va a hacer que a la hora de limar, de darle forma a la uña, pues tengas que limar de más. Entonces yo más o menos ahí le calculo. Y no me gusta tampoco ir poniendo perla por perla, porque miren, ahí se va secando si la pones muy muy seca. Y vas a tener que ir aplicando bastantes perlas. Entonces eso va a hacer que se te vaya acumulando plastos de acrílico. Y al final lo vas a tener que limar todo eso con pues ya sea lo que estés usando, con la lima eléctrica o con la lima de mano. Entonces bueno, miren chicas qué bonito se difumina también este cover. Bueno, ahí se los mostré y así es como lo voy a estar realizando en todas las uñas, muchachas. Este diseño la verdad que me encantó, me gustó mucho. Ahorita traigo mis uñas y me encanta traer las uñas así ya para siempre. Y bueno, miren aquí también qué bonito se difumina. Trato de no tapar tanto el rosa, porque sí se tapaba con el cover bastante.
pero pues hasta ahí le borré un poquito arriba. Aquí ya las uñas yo las había encapsulado, limado y pulido. Muchachas, ahora sí voy a estar aplicando este gel de Valentino, que lo utilizo para pegar cristales, y voy a aplicar una gotita considerada para pegar mis cristales Swarovski. Aquí estoy utilizando puro cristal Swarovski, chicas, y lo voy a estar poniendo, o sea, pegando más o menos donde quiero que vayan mis cristales antes de hacer esa tercera dimensión, que van a ser solamente una florecita, media flor de tres pétalos solamente. Y bueno, aquí aplico mis cristales. Acuérdense que este gel no cura hasta que tú lo metas a lámpara, entonces te da chance de acomodar los cristales, que te queden bien derechitos, que te queden bien alineados y no te queden todos chuecos, todos disparejos, y al final se vea pues los cristales mal acomodados. Miren, aquí los estoy acomodando, y una vez que yo tenga el resultado que quiero, pues meto a curar a lámpara por 2 minutos. Yo siempre el gel de Valentino lo meto a curar a lámpara por 2 minutos. Aquí voy a estar aplicando ya el gel también de Valentino de acabado brilloso en todas las uñas. Este diseño quedaría muy padre ya sea en acabado brilloso, como lo estoy haciendo aquí, o en acabado mate, chicas. Pero miren que ahorita ya no tengo el gel mate y se me ha estado olvidando comprarlo. No sé, yo creo que para el viernes lo voy a agarrar, porque sí es necesario ese gelecito. Y bueno, así quedan las uñas en acabado brilloso. Meto curar a lámpara. Y miren, aquí ya la uña del dedo del anillo ya me adelanté con las flores. Ahora voy a estar haciendo las florecitas aquí. Y quiero que vean, chicas, cómo se queda quieto ese acrílico. Miren, no se expande, no se escurre, se queda ahí quietecito. Y se moldea bastante, bastante bien para formar esos pétalos en las uñas. Yo la verdad que les recomiendo mucho estos acrílicos de Tom's. Recuerden, ahí en el primer comentario de este video les voy a dejar toda la información junto con el cupón de descuento. Se van a llevar un 15% de descuento, chicas. Así que pues bueno, apúrense porque también sacaron nuevos covers bien bien bonitos, muy bonitas tonalidades. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier comentario o duda que tengan, déjenmela saber y pues yo voy a tratar de contestarles. Muchas gracias por acompañarme y las dejo con el diseño final. Bye.